Lluvia de bendiciones para ti. Te saluda tu hermano en Cristo, Oscar Daniel Heribes, del apostolado Pax Christi Multimedia. Este es el evangelio de hoy, martes 30 de enero del 2018. Dos sanaciones impresionantes que hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesús sigue sanando el día de hoy. Por eso te invitamos, hermano y hermana, que dejes tus peticiones aquí en la parte de abajo, en las redes sociales, tus comentarios. Vamos a estar ofreciendo la misa diaria y nuestras idas al Santísimo también. La lectura se encuentra en San Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Como es largo, vamos a leer solamente algunos párrafos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucita a la hija de Jairo. Esta es la primera sanación que resucita a una niña de 12 años. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: "Mi hija está agonizando, ven e impón tu mano sobre ella para que se mejore y siga viviendo". ¿Qué nos enseña aquí la escritura? Jairo era un oficial de la sinagoga, mas sin embargo, él tuvo problemas, su hija se le estaba muriendo. Cuando tú sigues a Jesús, no es un camino, un lecho de rosas, sino que de todos modos vamos a tener problemas. Jairo era un hombre de Dios y él tuvo problemas, que se le había muerto la hija, estaba agonizando. Ya cuando le avisaron después, aquí dice en la historia, que se murió, y Jesús se hizo el desentendido. En el versículo 35. Y a veces eso pasa con Jesús. ¿No te ha pasado a ti? A mí me ha pasado que oro, rezo, suplico a Jesús y se hace el desentendido, como si estuviera dormido en la barca. Pero Jesús nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano, llega en el momento exacto. La otra sanación, Jesús dice en el versículo 24, se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Si tú tienes una enfermedad, has ido a todos los médicos y no te hallan y no tiene nada, hermano, hermana, ve a Jesucristo, ve y póstrate delante de Él en el Santísimo Sacramento del altar. Ve a la reconciliación, a la confesión, recibe la Eucaristía a diario. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y te puede sanar. Que Dios te bendiga, la Virgen te proteja. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal en Facebook y en YouTube. Bendiciones.